Sí, bienvenidas aquí a Qué Parte No Entendiste. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, esta hora con vos, con muchos temas interesantes, así que la invitación es extensiva para que te quedes acompañándonos y, por supuesto, para que sigas con toda la programación que tiene para proponerte el 10 TV en cada jornada. Y empiezo presentando a mi primer invitado, está acá el concejal Julio Romero, a quien ya le damos la bienvenida, porque la semana pasada se abordaba un proyecto muy interesante que tiene que ver nada más y nada menos que con la violencia de género y la inclusión de las mujeres en un programa particularmente interesante, ¿no? Que es la formación, la educación, para que tengan herramientas verdaderas y puedan salir adelante. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, Mabel, muchas gracias por brindarme el espacio y para poder contarte, ¿no?, sobre este proyecto que muy bien lo presentabas. Una situación muy delicada que atraviesan las mujeres y que la sociedad no tiene que estar ajena, ¿no?, a esta situación y el Estado mucho menos. Sabemos que el Estado viene trabajando con las mujeres que sufren violencia de género en asistencia jurídica, acompañamiento, también, ¿por qué no?, psicológica. Pero creo que debemos ir un poco más allá, ¿no?, generar políticas públicas más de fondo. Es por eso que este miércoles se aprobó un proyecto de mi autoría en el Consejo uh-huh. Deliberante, donde propongo crear el cupo para las mujeres que sufren, ¿no?, violencia de género, para que puedan participar, integrarse y tomar estos cursos de capacitación en los talleres en la Escuela de Arte y Oficios. Claro, que tiene una altísima demanda, ¿no? La Escuela de Artes y Oficios ha tenido, digamos, siempre se han desbordado las inscripciones, especialmente en determinadas áreas, en determinados oficios, y por eso también es importante esto que planteas. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Había alguna demanda? ¿Alguien particularmente te hizo notar que era necesario que esto también se dé? Totalmente. A ver, nosotros, a pesar de seguir nuestra tarea legislativa, tenemos mucha presencia en los barrios, ¿no? El trabajo social es muy importante y me plantearon algunas mujeres esta situación, que muchas veces los cursos de peluquería, por darte un ejemplo, hay más de 30, 40 mujeres que están aprendiendo este oficio y nada, ¿no? Vi necesario esta temática, así que también en uno de los artículos del proyecto prevé que haya un 20% mínimo en cada curso. Bueno, interesante, obviamente, que además haya tenido el apoyo de los concejales aquí capitalinos. ¿Cómo han vivenciado estas situaciones ustedes? Porque obviamente la violencia de género transversaliza todos los ámbitos, se da en todos los niveles, ¿no? Y también se da en el ámbito del trabajo, ¿no? ¿Qué aporte creen ustedes que están haciendo dentro del Consejo también en esta materia? Contarte que la Comisión de la Mujer trató primeramente este proyecto, precedida por varias mujeres, ¿no?, concejalas en el Consejo Deliberante, donde lo tomaron muy bien. Se hizo un trabajo bastante profundo para tratar este proyecto, ¿no? Como bien lo decías vos, es una temática muy delicada y esta es una herramienta más para acompañar a las mujeres que sufren víctimas de violencia de género. Contarte también que una vez que estas mujeres aprenden el oficio, terminan el curso, el Ejecutivo Municipal también le otorgará un microcrédito, ¿no?, una asistencia económica, para que estas mujeres puedan llevar adelante su negocio, su microemprendimiento. Claro, como para que puedan tener una inserción real también en el sistema y para que además puedan romper con ese círculo que muchas veces está condicionado por la parte económica, ¿no? Porque convengamos que una de las cuestiones que se pide y se demanda fundamentalmente al Estado nacional, provincial y municipal es la asistencia efectiva, no solamente en materia legal, sino también económica, para que puedan tener un sustento y puedan salir de esta circunstancia, ¿no? Totalmente, darle una independencia económica y laboral. No solamente las agresiones son físicas y psicológicas, sino también hay que buscar la independencia de estas mujeres. Bueno, sumamente interesante, como te decía, Julio. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo proyectas este año político en lo personal? En lo personal, mira, trabajando. Es tu primera vez dentro del Consejo Deliberante, pero has trabajado ligado a distintas personas de la política, o sea, conoces cómo se lleva adelante el trabajo, has estado siempre en contacto con este mundo. Totalmente, vengo de la parte dirigencial, es mi primer periodo como concejal, tengo un año recién en el Consejo Deliberante, donde hemos presentado más de 130 proyectos, ¿no? 8 ordenanzas aprobadas, y mi trabajo durante todo el año, ¿no?, del año pasado y este año, y trabajando también más allá de la parte legislativa en lo social.
Julio, hay una cuestión que en algún momento se hizo pública, tiene que ver con una situación de filiación. Me gustaría que me cuentes, porque obviamente vos estabas involucrado en esta circunstancia y porque bueno, también es bueno aclararle a la audiencia qué es lo que ha pasado con eso, ¿no? Sí, una situación que está totalmente resuelta. Uh-huh. Contarte que bueno, hay una de menor de por medio y bueno, muchos detalles no quiero dar. No se puede dar, por supuesto. Pero sí, todo arreglado, está todo manos legales, así que todo clarísimo. Bueno, qué bueno saber eso también y poder comentárselo a nuestra audiencia, que es vasta y que es bastante informada, así que es un buen gesto poder comunicarlo. Julio, muchísimas gracias y bueno, esperemos que puedan seguir avanzando proyectos como estos que cambian la vida de los vecinos, ¿no? Porque me parece que ahí, que eso es lo fundamental, digo, más allá de los homenajes, de todas las cosas que lleva adelante el Consejo Deliberante, poder generar normas que realmente impacten en la ciudadanía es lo que vale la pena. Totalmente, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos por compartir con nosotros esta tarde. Nos vamos a la pausa, quédate ahí que en un ratito va a estar la doctora Liliana Musa con nosotros hablándote acerca de las jubilaciones de amas de casa. Ya volvemos.